Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días a todos, amigos, tengan todos. Nos viendo acá en San Puerto Rico. Estamos ya, terminó el primer mes del 2021, este año que todo el mundo tiene tantas esperanzas, ¿verdad? Cifradas en que podamos comenzar a transitar por una vida cotidiana más tranquila, más normal, con menos estrés, con menos dificultades. Y sobre todo que tengamos la posibilidad de empezar a sentar las bases de cómo va a ser un proceso, una estrategia económica diferente para Puerto Rico, cómo vamos a poder armar las relaciones de satisfacer las necesidades básicas de toda la población. Y hemos venido en los pasados programas, estuvimos cerrando lo que fue el año, ¿verdad? El año que nadie quiere recordar, pero que habrá que recordar y derivar lecciones de lo que pasó en ese año 2020, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Y uno encuentra que hacia fines de año, inicios de este, todos los diarios internacionales han comenzado una reflexión profunda de qué fue lo que pasó y por qué pasó lo que pasó. Entonces, en el día de hoy, yo he invitado al doctor Santos Negrón, una figura que conozco desde hace mucho tiempo, aunque nunca hemos trabajado en algún proyecto conjunto, aunque parezca increíble, y a mí me hubiera encantado, ¿verdad?, tener la oportunidad de hacerlo. El doctor Santos Negrón, no sé si ya lo tenemos en línea, no estoy segura. Santos, ¿estás en línea ya? Todavía, bueno, control, por favor, consíganmelo y déjenme saber cuando lo tengamos en línea. Dice que el teléfono está fuera de línea. Voy a hacer una cosa, voy a llamarlo yo, denme un segundo a usar mi tecnología casera para ver si lo conseguimos, porque hablé con él no hace tanto, hace un ratito nomás, y estaba perfectamente disponible. A ver, un segundito, que yo lo consigo por aquí, y les comento. Esto es bien interactivo hoy. ¿Qué tal? Saludos. Mira, te están llamando ya de Radio Isla, ¿ok? Bueno. Dame un segundito, porque acá de Radio Isla me están diciendo, yo acabo de conseguirlo. Estoy en intercambio con Radio Isla y con él. Hola, sí. Hola. Hola. Déjame no bloquear las líneas. Bueno, de todas maneras, mientras tanto, yo le pregunté ahora por qué número. Siempre pasan algunas cosas así. Bueno, de todas maneras, yo quería comentarles un poco de lo que va a ser el programa de hoy, ¿verdad? Con Santos Negrón, que es una persona... Hola. 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 Ah, ya lo tienen. Parece. Ya lo tienen. Bueno, en un minuto. Con Santos Negrón yo considero, lo he designado, ¿verdad?, un economista renacentista, porque es una persona que ha trabajado muchos aspectos muy técnicos. Ay, Dios mío, pero... Hola, hola. Sí, mira, cuelga porque te están tratando de llamar y encuentran la línea ocupada.
Ok, te van a llamar de la emisora, ¿ok? ¿Cómo no? Okay. Ok, así que déjala tranquilita la línea para que ellos puedan entrar. Vale, un abrazo. Parece que la encuentran ocupada porque me llamaba. Bueno, entonces, perdón, Santos Negrón, como les decía, ha sido un tipo que ha trabajado economía de Puerto Rico, también economía de Estados Unidos y mundial. Es muy riguroso, es muy creativo y tiene intereses humanísticos muy amplios, ¿verdad? Él estudia temas que son complejos, como economía forense, que tiene que ver, ¿verdad?, con cómo aprender a desmenuzar todas las argucias que pueden tener las empresas para determinadas, ¿verdad?, para llevar la contabilidad de una manera o de otra, cuáles estrategias siguen, y se ha convertido en un perito económico forense en los tribunales de Puerto Rico. Y eso ha sido una tarea que realmente es bien compleja y en la cual él se pasea como rey por ella. Y toda la verdad, durante muchos años lo ha hecho. Pero a la vez es una persona fascinada con la poesía, con la pintura, con las artes plásticas en general, con la música. Sabe muchísimo de todas estas artes. Ahora no contesta el teléfono, me dice. Vuelvan a tratarlo porque acabo de hablar con él. Y no sé qué es lo que está pasando. Así que vamos a ver un segundo, pero ya lo ha llamado 5 veces, pues sigue llamándolo porque hay que seguir tratándolo porque está, te acaba de hablar conmigo, acaba de llamarme. Por favor, control, si me dicen por qué teléfono él los puede llamar, entonces le digo yo a él. Si me anotas. Bueno, vuelvo a encaullar. Por ejemplo, él tuvo una amistad importante con don Francisco Matos Paoli y ha escrito unos textos como si fuera un crítico literario, ¿verdad?, de los trabajos de Matos Paoli. Y escribe sobre él con una solvencia que uno dice, wow, ¿Santos es un economista o es un crítico literario, verdad? Él estudió en la Universidad de Puerto Rico, unos años antes que yo, no nos cruzamos. Voy a pedirle que, bueno, deme un segundo porque voy a decirle que llame él algo está cruzándose, que la emisora no lo puede conseguir. Un segundito, porque esto no es fácil. Me dieron otro número. Ok. Vamos a ver si ahí lo tenemos. Por alguna razón no lo consiguen. This number is using RoboFiller to screen their call. Ah, claro. Name and the purpose of your call, and I'll try to connect you. Marcia Rivera. Es que Santos tiene un filtro en el teléfono y primero uno tiene que identificarse. Please say your name and purpose en inglés. Of your call. Marcia Rivera. Thanks, me dieron las gracias. Esto es increíble. Hola. Santo, mira, en el control se intimidaron un poco con el filtro. Te escribí el teléfono ahí como mensaje para que llames tú y entres a la llamada, ¿ok? ¿Cómo no? Ok, bueno, vale, chao. Si no, siempre tenemos una que nos sacamos de la manga, ¿verdad?, que ya me ha tocado hacer en algunas ocasiones, es que pongo el teléfono y ustedes escuchan a través de mi teléfono la entrevista, pero no es lo mejor. Vamos a hacer ya mismo vamos a tenerlo en línea. Bueno,
Santos Negrón ha sido una persona, y es una de las cosas interesantes que pasa, que debería pasar más, yo diría, y es de profesores universitarios que pueden compartir y entrar y salir de distintas, desde distintos lugares, mirar la economía, ¿verdad? En el caso mío, pues yo he sido una economista que he trabajado en el ámbito académico, he trabajado también en asesoramiento gubernamental en Puerto Rico y en América Latina, y también y sobre todo en trabajo con las comunidades. Aquí me vuelve a llamar. ¿Qué pasó? No. En los mensajes, búscate en tus mensajes. Es 787-292-1703. Ahí es que tienes que llamar, porque me estás volviendo a llamar a mí. 292-1703, con 787 antes. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, vamos a ver todavía. Bueno, entonces en el caso de él, pues él ha tenido una experiencia de mucho trabajo en altos cargos de administración pública también. Y en la academia, particularmente en la Facultad de Economía y en la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedra. Él fue director del área de planificación económica y social de la Junta de Planificación entre el 87 y el 89. Antes había estado en la Universidad de Puerto Rico desde el 69. Luego se desempeñó como director de la Oficina de Análisis y Estudios Económicos y fue vicepresidente del Banco Gubernamental de Fomento hasta el 95. Desde entonces ha estado haciendo consultorías y asesoramiento económico como perito y columnista educador en los medios. Siempre lo escuchábamos en programas de Beni Frank y Cerezo, por ejemplo, siempre lo recuerdo que iba con frecuencia. Y mantiene un portal de internet donde ha ido colocando todos sus trabajos y otros trabajos de otras personas que él considera importante difundir. Santos, te tenemos en línea. ¡Qué maravilla! Un saludo muy especial y muy contenta de que estés con nosotros hoy. Ya lo creo, un verdadero privilegio para mí y que soy radioescucha del programa y de gran parte de las cosas interesantes que se pueden apreciar ahora por el sistema de Facebook y por las cadenas radiales. Yo también, como tú sabes, participo en un programa los viernes en Guapa Radio. Ajá. Y me mantengo activo en las redes sociales, cosa interesantísima y una renovación de nuestras perspectivas. Me gusta mucho esa palabra que usan ahora, influencer. Eso, si alguna cosa a mí me gustaría hacer es influir sobre la juventud, sobre las personas que entran al campo de la economía y sobre nuestro pueblo en general, ¿verdad? Porque bastante que le debo a ese país que me formó a mí, me desarrolló. Yo tengo una responsabilidad hasta el último aliento que me quede de ayudar al pueblo de Puerto Rico a mejorar sus situaciones. ¿Verdad? Lo compartimos mucho eso. Bueno, vamos a inventarnos algo. ¿Cómo no? Santo, ahora, tú sabes, a través de YouTube uno puede montar una serie de cosas ahí que para estar vigente vamos a pensarlo. Pero sí, vamos a meterle mano al trabajo de hoy, ¿verdad? Porque hoy sí nos hemos impuesto un trabajo importante. Una agenda tremenda. En esa misma línea que tú dices de ir, ¿verdad?, contribuyendo a que nuestra juventud tenga, nuestra juventud y nuestros mayores también, porque nosotros tenemos una audiencia bien variada a quien nos debemos. Y en el día de hoy, yo siempre, a mí me gusta poner un poco en contexto los debates y explicar por qué invito a los invitados. Ya expliqué por qué te había invitado a ti mientras lográbamos la conexión. ¿Cómo no? Y decía que tú, que yo te había bautizado el economista renacentista. Me encanta. ¿Te encantó? ¿Te gustó? Sí, ya lo creo, sí. Y te sientes cómodo con eso, ¿verdad? Porque tú has
tú vives apasionado con muchas cosas y miras las cosas desde lugares muy distintos, y eso pues yo creo que enriquece sobre todo una de las cosas que yo quiero, de las que quiero hablar hoy y que no se habla en Puerto Rico apenas en los medios. Yo por lo menos nunca he oído una conversación sobre por qué importan las teorías económicas y las visiones filosóficas, ¿verdad?, que hay tras las teorías. Sí. Porque nosotros hemos llegado, o en esta generación, ¿verdad?, yo siento cuando vengo a Puerto Rico, cuando estoy los meses del año que paso en Puerto Rico, que es más o menos la mitad del tiempo, yo siento que en Puerto Rico, como que la gran mayoría de la población, estoy sacando, exceptuando, ¿verdad?, a los profesores universitarios y a personas que se sienten, ¿verdad?, que están más al día y que tienen fuentes de información diversas, que se han abierto al mundo, pero para la mayoría de la gente el neoliberalismo es la que hay, no hay más nada, no podemos salir de ahí. Y entonces, claro, cuando vemos los problemas que nos generan las políticas neoliberales, ¿verdad?, el desempleo que ha causado en Puerto Rico, la precarización de todo el trabajo, de los salarios de la clase trabajadora, nos da rabia, nos saca a la calle, nos pone, ¿verdad?, en actitud de pelearla, pero muy rápidamente eso vuelve a diluirse porque hay un sentido de impotencia frente al paradigma neoliberal. Exacto. Y yo sé que tú y yo también llevo muchos años tratando de que la gente entienda de que las cosas pueden ser de otra manera, de que hay otras formas de vivir y que hay muchos países en el mundo que viven con políticas que no son tan vorazmente neoliberales como las políticas que se aprueban y se instrumentan en Puerto Rico. Y que hay formas de uno generar presión, de uno elegir gente para que someta, ¿verdad?, en la legislatura medidas que no sean de esa manera. Yo quiero hablar contigo un poco de por qué, ¿verdad?, esa visión filosófica que hay tras las políticas que se toman importa mucho. ¿Y por qué es importante recuperar el debate también de teoría política, claro, y de teoría económica en Puerto Rico? Porque nosotros tenemos mucho por desarrollar. Quiero tu primera reacción a eso antes de que vayamos entrando en candela con el asunto. Sí, definitivamente. Tú debes recordar que yo escribí para el Club de Roma de Puerto Rico. Cuando lo exactamente, te iba a preguntar por ese trabajo porque Manuel Torres Márquez me lo comentó. Exacto, sí. Y eso fue en el 96. Apenas yo me estaba retirando del Banco de Fomento, me contrató el Club de Roma, especialmente Manuel Torres Márquez fue el que me recomendó y el gobernador, el exgobernador, lo aceptó con mucho entusiasmo y yo preparé ese trabajo. Y era la hora del triunfo del neoliberalismo en el mundo entero, pero hasta cierto punto en esa época se veía como algo distinto a la tradición intervencionista, el gravamen del Estado sobre las contribuciones de los negocios de las personas, toda aquella onda que hubo de la literatura favorecía esa tendencia porque todavía no se había experimentado sus consecuencias históricas. Lo extraño es que de ese neoliberalismo lo que se recalcó fue la concepción contributiva a las empresas, las medidas de alivio a los grandes intereses y una actitud negativa al progreso y al avance que se había logrado en beneficio a los trabajadores, en redistribución del ingreso, mejoramiento de las condiciones de trabajo y todo aquel proceso. Hubo como una especie de reacción histórica a el Estado proveedor. Y en ese sentido se encumbró cuando después vino la época del neoliberalismo bajo la forma de la teoría del lado de la oferta, que fue especialmente desde Reagan, vino esa mentalidad, por un lado. De Reaganomics. Exacto, hegemonía militar, que fue cuando realmente la Unión Soviética quedó atrás en la competencia armamentista, y entonces
concesiones de ese tipo y una política puramente basada en estimular la economía a base de ese tipo de concesión, que lo que hizo fue que creó unos déficits masivos y hizo retroceder gran parte del avance de los trabajadores, pero se encumbró a nivel mundial, en Inglaterra, en diferentes países, la ideología, una ideología del capitalismo salvaje, un postcapitalismo bien agresivo, glorificación del empresario y todo, y se quedó en el marginado el concepto de que el Estado estaba en una misión de equilibrar, de compensar deficiencia, mejorar la falla del mercado y mantener una actitud de igualdad en el trato tanto al sector privado como a los trabajadores en general y estimular la participación del sector público, la influencia del gobierno en redistribución del ingreso, mejoramiento de las condiciones de vida. Ese Estado que como que se había visto como encumbrado e interventor, pues el neoliberalismo lo echó a un lado y creó ese monstruo, ¿no?, que se desarrolló. Tuvo éxito en su primera fase y después se empezaron a ver su resquebrajamiento, las desigualdades que introdujo, y empezó a ser entonces combatido. Lo extraño es que nosotros en esta época entramos en una influencia del neoliberalismo cuando el neoliberalismo está en decadencia en todas partes. O sea, nosotros recibimos como el rezago de, pensando por ejemplo en el informe que hizo la doctora Kruger en el banco, una cosa que lució completamente anacrónico en un país como el nuestro, que ha tenido tanto avance en los logros laborales, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la legislación protectora del trabajador. Nosotros estamos en una época mucho más avanzada y de momento nos hacen retroceder con esa reforma laboral a una etapa que se puede decir primitiva, que parece la acumulación primitiva de que hablaba Marx en la explotación de los trabajadores en condiciones misérrimas, congelando los salarios, quitándole beneficios. Las cosas que los trabajadores lucharon por décadas en Puerto Rico, retrocediendo de la noche a la mañana, después de tanta lucha y de tanto sacrificio. Eso es una cosa bien extraña, que entramos nosotros en una filosofía decadente, y luego se entroniza como la solución al problema de Puerto Rico en las recomendaciones de controlar los salarios mínimos, explotar el empleo juvenil, quitar todos los beneficios que se habían logrado en tanta y tan variada fase de la vida laboral, ¿no? Es un retroceso. Bueno, fíjate, yo coincido plenamente. Lo que me parece que hay que preguntarse es por qué se pudo dar eso, ¿verdad? ¿Por qué ese retroceso se dio? Y si no es en buena medida porque no hemos podido como sociedad hacer que la gente entienda que detrás de cada una de esas decisiones de política económica hay una visión de mundo. Exacto. Y hay visiones de mundo que son distintas y que están en pugna, ¿verdad? Y que justamente sí. Los procesos electorales dan cuenta de eso. Como nosotros hemos reducido el proceso electoral de Puerto Rico meramente a que sea una competencia entre tres fórmulas de relación con los Estados Unidos, nos hemos olvidado de todo lo demás, ¿verdad? Exacto. Y la gente un poco no sabe lo que es socialdemocracia, no. La gente no sabe muy bien cuáles son los pilares de un gobierno conservador, más allá de que se opongan al aborto y a los matrimonios igualitarios y cosas así, pero hay conservadurismo que es muchísimo más amplio, ¿verdad? En una serie, un montón de ámbitos y ámbitos económicos importantes. Pero en Puerto Rico, como la discusión política se sesgó hacia estrictamente la cuestión de estatus, entonces sí. Toda la discusión de estas otras cosas que son el centro de la discusión sí. Política en el resto del mundo, por lo menos en el mundo que no es colonia, ¿verdad? Que no son países coloniales. Entonces nosotros estamos subdesarrollados en esa capacidad de entender
lo que son las opciones, cómo se conforman esas visiones de mundo, cómo se hace teoría, cómo se genera un cuerpo teórico coherente para llevar adelante unas propuestas, o cómo, lo que nos ha pasado a nosotros, es que creemos que funcionamos sin teoría, ¿verdad? Y es a la libre y a la loca, y la contradicción es la norma del día. Entonces, un pie hace una cosa y el otro hace la otra, y no pueden dar pasos certeros hacia adelante. Entonces, yo creo que hay un poco de eso, y por eso, una de las cosas que a mí me encantaría que sucediera, y que podríamos tal vez crear un grupo y hacer una serie de podcasts o de programas sobre eso, es ver exactamente, desmenuzar qué es lo que hay detrás de una política económica. Cuando se anunció por Ricardo Rosselló, muy temprano en su mandato, ¿verdad?, en la primera semana, creo que fue de sus primeras leyes, fue el paquete de la llamada reforma laboral, ¿verdad? Y esa reforma laboral, ¿qué se le dijo al país? Que era una reforma laboral imprescindible para dinamizar la economía de Puerto Rico y ponerla en marcha. ¿Te acuerdas? Sí, y como si la economía fuera el sector empresarial. El sector empresarial, como si la economía fuera el sector empresarial, dinámica. Porque todas las medidas que están... Pero es que detrás de eso hay una teoría de que la economía la mueve el sector empresarial. Exacto. Solo el sector empresarial. Obviamente que el sector empresarial tiene una función absolutamente fundamental, ¿verdad? Pero hay otras partes de la ecuación que también tienen que moverse. Los trabajadores que no están en condiciones de rendir una buena labor porque se ha precarizado su salario, porque se le cortaron los beneficios que le daban acceso a poder pagar un seguro de salud, que no tiene transporte y tiene que usar ahora, no puede pagar un carro y tiene que usar el transporte colectivo, que es muy irregular, que no puede confiar en él, y entonces llega tarde al trabajo unos días, otros no llega. O sea, hay un montón de cosas asociadas que necesitan funcionar para que la economía como un todo engrane y las ruedas puedan moverse. Claro. Bueno, Entonces, que hicieron con la reforma laboral, pues lejos de contribuir. ¿Cuál fue el resultado de eso? Inmediato, tangible. O sea, nosotros precarizamos a los trabajadores, precarizamos las condiciones de vida. Cuando nos agarró el huracán, estaba más de la mitad del país en condiciones precarias, que se hundieron mucho más. La clase media colapsó y cayó en niveles de pobreza que nunca habíamos visto. Y de ahí no hemos podido salir. No. Bueno, el siguiente elemento. Se había creado una diferencia entre los empleados unionados y las personas que tenían capacidad para renegociar sus bases de trabajo en el convenio y poder combatir la inflación y todo. Y se creó una impresión de que el sector trabajador, cierto sector, especialmente los empleados de las corporaciones públicas y algunos empleados en las pocas empresas privadas que tenían uniones, pues claro, el trabajador sentado en una mesa de negociación tenía una manera de defenderse que no la tenían los empleados públicos, que no la tenían el sector no unionado, y se creó como una diferencia, una ventaja de una capacidad de avance de los obreros unionados y un retroceso de los obreros que no tenían esa ventaja. Y eso creó cierto prejuicio contra las uniones, pero las uniones lo que hicieron fue seguir el patrón universal de defensa de sus intereses y de aglutinar su poder de contratación para evitar que en el mercado dominaran ampliamente las empresas. En el gobierno, las corporaciones públicas tuvieron ese fenómeno y se dieron contradicciones extraordinarias. Yo recuerdo cuando yo era director del área económica de la Junta de Planificación, la única persona que me superaba o estaba casi igual a mí en nivel de salario, era la señora que se encargaba del mantenimiento del piso, de los dos pisos en los que yo trabajaba en la Junta de Planificación. Ella inclusive tenía un sistema que ayudaba a los empleados cuando llegaban y no habían cobrado su sueldo. Tenía una especie de banco privado
y tenía unos privilegios enormes. Esas cosas acentuadas se crearon cierta actitud negativa, pero en el fondo era que se lo habían ganado, habían luchado por ello. Claro que sí, el mensaje que se estaba dando era claro: si usted no tiene poder de contrapeso, no se puede defender del mercado, va a estar sujeto a esas arbitrariedades. Lo que esa reforma laboral hace es quitarle a los trabajadores su capacidad de negociación, e ignorar los convenios colectivos y llevarlo a una especie de encadenamiento, como si fuera la época de la revolución industrial, casi amarrándolo de las máquinas. Esa noción para mí es completamente retrógrada. Absolutamente. Y además es una pérdida de derechos adquiridos, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Mira, tenemos que ir a una pausa ahora. En cuanto volvamos, seguimos hablando de esto. ¿Cómo no? Y de cómo pueden ser las rutas que podamos desarrollar para atender necesidades individuales y colectivas. Vamos a la Perfecto. Pausa. Bien. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con el doctor Santos Negrón Díaz y estamos hablando de por qué importan las teorías económicas y las visiones filosóficas que hay tras las teorías y las políticas públicas, ¿verdad? Exacto. Y decíamos que, bueno, cuando se toman unas medidas que a uno le sorprenden, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es la visión que está detrás de eso? En el caso de las políticas que nosotros hemos visto instrumentadas en Puerto Rico en buena parte de las últimas dos décadas, por lo menos desde los años 90 con mucha fuerza, son políticas con un claro corte que han tendido a beneficiar a un sector de la población. Un sector, el sector más pudiente, el sector empresarial, el sector vinculado al comercio y las finanzas del país, a la banca. Y no tanto a la clase trabajadora. Y hay indicadores muy claros de eso, ¿verdad? Cuando uno hace análisis económico, pues uno puede calcular y ver cómo en Puerto Rico ha ido creciendo la brecha entre los más que tienen y los que menos tienen. Sí. Tanto así que Puerto Rico para el año pasado había llegado a ser el tercer país más desigual del mundo. Santo, a ti, tú, yo, cuando... trabajamos en el informe de desarrollo humano y empezamos a hacer el análisis de pobreza. Se había hecho mucho más análisis en Puerto Rico, ¿verdad? Pero a ver las formas que toma la desigualdad, las múltiples formas de desigualdad que toma, realmente quedamos escalofriados de que muchas veces no ponemos atención a eso, ¿verdad? Hay desigualdades territoriales, no es lo mismo vivir en una urbanización que en una comunidad especial, que en un residencial público, en términos de las oportunidades que la gente en cada sector va a tener. Entonces, ese mecanismo de territorialidad ayuda a reproducir la desigualdad. Si usted quiere corregir la desigualdad, tendría que tomar otras políticas, ¿verdad? Por ejemplo, evitar la proliferación de barrios cerrados, evitar... tratar de generar más vivienda integrada, más comunidades integradas socialmente, de manera de que la gente pueda tener una visión de la complejidad de la sociedad y no meramente ser un país. Nosotros parecemos un país de burbuja. Cuando se acuerda que éramos chiquitos, que soplábamos en un vasito con jabón por un palito y un circulito y salían muchas burbujas. Puerto Rico parece ser un país de burbujas, de que cada pequeña burbuja se relacionan con otras burbujas similares. Y cuando eso pasa, pues se va deteriorando la noción de la democracia, se va aceptando como natural que exista desigualdad, que exista tanta desigualdad. Siempre va a haber alguna desigualdad. Pero hay países donde usted va y no siente ese agobio, ¿verdad? Desigual que se percibe en Puerto Rico. Y yo creo que esos son los elementos que tenemos que empezar a mirar. ¿Qué es la visión que hay detrás de eso? Ahora mismo, las políticas que hay, a mí me gustaría empezar con un recuento de cómo fueron las políticas desde los 50. Santos, ¿te animas un poco para que la gente pueda ir viendo yo creo de esa historia económica? Nosotros tuvimos un progreso significativo en muchos frentes
sí. Reducción de la pobreza, mejoramiento de todo el acceso de la familia a vivienda de calidad, a educación. Educación, el crecimiento de la educación pública, electrificación, distribución de la actividad industrial. La política de Puerto Rico se orientó a descentralizar a base de incentivos contributivos, llevar el progreso, el desarrollo y la industrialización a toda la isla. No, evitó que se centrara todo en San Juan, aunque siempre ha habido un alto grado de concentración de actividad, población, y dinamismo urbano en la zona metropolitana, pero Puerto Rico, a diferencia de algunos países de Centroamérica, no evitó que se hipertrofiara la ciudad y quedara toda la periferia abandonada. Nosotros llegó un momento en Puerto Rico de que en cada pueblo de Puerto Rico había una fábrica. Eso fue un fenómeno extraordinario. Nosotros logramos... Pero fíjate, vamos a ver qué había detrás de eso. Había detrás de eso un partido político que fue el Partido Popular, que se fundó en 1938, sí. Y se funda, ¿por cómo se funda el Partido Popular? El Partido Popular se funda porque después de la invasión de Puerto Rico, de Estados Unidos a Puerto Rico en el 98, hasta los años 30, el proceso Puerto Rico involucionó económicamente. Exacto. ¿Verdad? Y hubo una masa de gente que quedó empobrecida. Totalmente. O sea, no es que eran pobres, se empobrecieron por las políticas que se establecieron en esos primeros años, que fueron dirigidas a favorecer al capital azucarero claro. que estaba desarrollando las grandes plantaciones en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Y resulta que uno de los gobernadores de Puerto Rico era el dueño de la empresa más grande del azúcar que había en Puerto Rico y bueno, y luego creo que en el mundo, que es el Azúcar Dominó, que usó su poder político para comprar todas las tierras que pudo y empezar a sembrar caña. Un proceso de expropiación y de pauperización de la población moneda. En general. Se forzó la venta de terreno al devaluar la moneda. ¿Y quiénes compraron los terrenos? Pues lo compraron los estadounidenses. Y nos llevaron al momento de mayor pobreza en la historia del país. Así mismo, el Partido Popular logra coagular el descontento que había en ese momento, formarlo en un partido político con un compromiso de justicia social, de descentralización de la actividad económica, de respetar el derecho a la educación, a la salud, claro. Reforma agraria, al desarrollo. Entonces, lo que había detrás, las políticas se hicieron para cumplir con ese objetivo, ¿verdad? De generar una sociedad próspera, más equitativa, con mejor distribución del progreso, ¿verdad? Claro, de los frutos del progreso. Sí. Entonces, uno puede leer dos aspectos importantes, la salud y la educación. La teoría que hay detrás de las políticas. Exacto. Sí, era un gobierno de reforma, inclusive. Yo recuerdo una conferencia que yo hice comparando Cuba con Venezuela y Puerto Rico. Yo pienso que en Puerto Rico hubo, hasta cierto punto, una revolución social significativa. La electrificación, la educación, el combate contra el analfabetismo, una serie de medidas que se estaban tomando en Venezuela y que fueron de las primeras que tomó la Revolución Cubana, en Puerto Rico se hicieron y se logró levantar el nivel educativo, se logró mejorar las condiciones de salud, las condiciones de la vivienda, la perspectiva se incrementó la duración de la vida. Puerto Rico era una sociedad donde el promedio de vida era poco más de 30 años. Aquí se logró un cambio significativo y un levantamiento de sectores completos de la población hacia niveles de vida y de avance social y económico significativo. Y había también una ilusión de país hasta cierto punto, con todo lo que nosotros
¿verdad? Los que creemos en formas superiores de gobernanza y de capacidades de Puerto Rico para moverse como país a nivel internacional, pero había un sentido de país, había un sentido de pertenencia y se logró darle apoyo al desarrollo de la cultura puertorriqueña a través de los programas de educación de la comunidad. Se creó un sentido de país que se perdió después y que ahora habitualmente se evaporó en el y había también una sensación de esperanza colectiva, que de alguna manera esa mística se logró, una mística de justicia social de Puerto Rico. Se empezó a ver en el mundo como un país que demostraba una superación económica extraordinaria. Los criterios de desarrollo económico en Puerto Rico se reconocieron y se pensó que Puerto Rico había logrado, como yo creo que tú lo dices a un punto en tu escrito, como una especie de milagro. Quizás se exageró, quizás se vio como una cosa que escondía sus fallas estructurales, pero fue un fenómeno que causó impacto a nivel mundial. Puerto Rico no pasó indiferente. Yo quiero recordar también el papel importantísimo que jugó Rexford Togwell. Claro. ¿Verdad? Togwell, que era un economista estadounidense, que era del equipo pequeño que tenía el presidente Roosevelt cuando fue a instrumentar el nuevo trato después de la Segunda Guerra Mundial. Togwell fue enviado, designado gobernador de Puerto Rico entre 1941 y el 46, ¿verdad? Que corresponde con el momento de efervescencia del Partido Popular, que se ha fundado en el 38 y que va por primera vez a las elecciones en el 42. Así que Togwell llega muy bien porque es una persona que logra una empatía grande con esos deseos de cambios que tenía la población de Puerto Rico expresados a través del triunfo del Partido Popular, ¿verdad? Y Togwell creía en la planificación, creía en el estudio sistemático, en las estadísticas, en la ciencia, ayudó mucho a organizar el país también, ¿verdad? Y a validar que el conocimiento fuera el sustento de las políticas públicas. Ya lo creo. Sí. Entonces, y además Togwell era un tipo muy liberal, era un tipo que... Bueno, lo consideraba socialista de avanzada y peligroso. Que era una persona que apoyó la idea de que Puerto Rico debía caminar hacia el autogobierno, ¿verdad? Un tipo de independencia, que abogó por la derogación de la ley Jones, insistió... Fue la persona en que insistió en que el próximo gobernador de Puerto Rico fuera un nativo, fuera un puertorriqueño, ¿verdad? Y eso, cuando él sale, entra Jesús T. Piñero al puesto de gobernador, todavía no era un gobernador electo, era designado. Fue el designado, nombrado por el presidente. Designado. Pero Togwell también puso una piedrita importante, sentó un fundamento importante en Puerto Rico en el sentido de ayudar a que esa visión de mundo fuera el sustento, ¿verdad? Exacto. Encontrara un sustento en las políticas públicas bien claro y bien coherente. Sí. Y por eso esas políticas pues fueron exitosas. Sí. De allá para acá es que se nos ha ido... complicando la fundación, el panorama, la fundación, ¿verdad?, de la Junta de Planificación, del Banco de Fomento, los sistemas que se crearon, el mejoramiento del sistema de justicia, la expansión del sistema de salud. Hubo verdaderamente un cambio que se puede identificar como, yo creo que es justo, y por eso me parece que es muy duro muchas de las cosas que yo estoy viendo ahora contra esa época, porque yo me juzgo a mí mismo. Yo soy hijo de una mujer analfabeta, que mi padre abandonó nuestro hogar cuando yo tenía 5 años. ¿Y cómo yo pude avanzar? Por la escuela pública, por las oportunidades que se me presentaron, por las becas que me dieron en la universidad, por el ambiente benévolo para el desarrollo de las personas de menos ingresos y las oportunidades que se crearon. No todo el mundo
lo aprovechó, pero fuimos muchos los que salimos de esa pobreza y de ese atraso, avanzando por las escaleras que se nos presentaron, que fueron benévolas y fueron bien diseñadas. El sistema de servicio público en Puerto Rico era de calidad, era basado en el mérito, y nosotros avanzábamos de acuerdo con nuestras capacidades. Yo no tenía que pertenecer a ningún partido, ni buscar la carta de recomendación de ningún político, claro, para yo conseguir un trabajo. Y yo me desempeñé desde los niveles más elementales de economista y llegué a ser vicepresidente y director del área económica de la Junta de Planificación sin nunca tener que mendigar en ningún sitio un permiso de un político. Y cuando me lo hicieron, que me lo hicieron cuando yo trabajé en la Junta de Planificación, yo presenté mi renuncia, porque yo dije, yo tengo mi trabajo en la universidad, yo vine aquí recomendado como recurso que la universidad aportaba al gobierno, y cuando me vienen con unas condiciones políticas, yo renuncié. Después regresé con Patria a la dirección del área económica de la Junta, pero no fueron con condiciones políticas, fueron condiciones de trabajo científico. Nosotros teníamos allí excelentes economistas y trabajábamos en un orden de calidad. Todo eso se borró como dice Pinchi, en la cuestión esta de cambiante, se fue perdiendo toda noción de tradición de servicio público, se desintegró el sistema de mérito y acabó el partidismo puro dominando, y la pérdida completa de visión de país. Ya era cuestión de conseguir fábricas que se establecieran, y esa era la única estrategia. Cuando se acabó la capacidad de atraer fábricas, el país se desinfló como un globo, porque como si le hubiesen dado un pinchazo, porque todo lo único que estaba en la mente era que Puerto Rico podía traer fábricas y a base de la exención contributiva y las ventajas de operación y las ganancias extraordinarias que tenían aquí, evadiendo las contribuciones de Estados Unidos, Puerto Rico tuvo un auge, pero se olvidaron de que el país era mucho más que las fábricas. Y ahí fue que vino, se trató inclusive a través de la prolongación de la deuda y la expansión de la deuda, se trató de compensar la pérdida de la manufactura con inversiones masivas en infraestructura y cosas, olvidándose de que la infraestructura era el servicio de las fábricas. Se fueron las fábricas, la infraestructura quedó obsoleta, porque no correspondía con el nivel de desarrollo de los medios de producción. Hace poco yo estaba diciendo un dato que yo encontré bien curioso y es asombroso que lo podamos decir aquí hoy. En el mundo, el país que más automóviles tiene en proporción a su población es Puerto Rico. Más que sí. Estados Unidos, más que Francia, más que Alemania. Nosotros estamos 686 automóviles por cada 1,000 habitantes. El más alto en el mundo. Eso quiere decir que nosotros hemos tenido dinero, hemos tenido oportunidad de manejar y dividir. Capacidad de endeudamiento. Exacto. La endeudamiento, imagínate, lo que significa eso. Teníamos. Yo, fíjate, quiero que la gente le quede claro que en estos años, ¿verdad? En esa década de mediados del 40 en adelante hasta, sí, digamos, finales de los 60, Puerto Rico estuvo efectivamente, ¿verdad? Como hemos dicho acá, con una visión de que había la posibilidad de generar y distribuir los beneficios del desarrollo de formas más equitativas. El trickle down. Más equitativas desde distintos lugares, que no solamente se quedara la ganancia en San Juan, sino que llegara a los pueblos de Adjuntas, sí, de Morovis, de todo el interior, ¿verdad?, de Puerto Rico, porque en cada una de ellas se buscó, ¿verdad?, o cada dos municipios se buscó tener alguna fuente de empleo grande, por lo menos una fábrica, sí. Y lo otro que y todo lo que una fábrica podía generar de estímulo económico, porque en la fábrica, alrededor de la fábrica, vinieron los restaurancitos, claro, vinieron, sí, zapateros, vinieron, sí, los que iban a vender regalitos de cualquier tipo, cualquier cosa, porque sabían que ahí había gente que los viernes cobraba. Sí. Así que las fábricas eran como pequeños polos de crecimiento, ¿verdad?, de estímulo económico. Cuando eso
se pierde, y se pierde por una cosa que es una de las contradicciones, Santos, que yo quiero que veamos. Sí. Y es que en Puerto Rico empieza una espiral inflacionaria grande que hace insostenible ese modelo, ¿verdad? Empiezan a crecer, los precios del petróleo, sí. entre otras cosas, por el abandono de la agricultura, ¿verdad? Ajá. Porque ahí quizás una de las falencias, de las carencias de esa visión que había, era no reconocer que no era la fábrica o la agricultura, sino que se necesitaban ambas. Ambas, sí, integradas, sí. Y claro, obviamente la gente que trabajaba en la tierra y que ganaba muy poco y que podía tratar de conseguir un empleo en la fábrica, prefería correr hacia la fábrica, particularmente las mujeres también, que el único trabajo que podían desarrollar fuera de la casa era básicamente el empleo doméstico, pues conseguir un trabajo en la fábrica era mucho más interesante e importante. Así que fuimos, por no haber reconocido temprano que esas dos cosas tenían que ser los pilares, yo creo que hoy lo tenemos más claro, que Exacto. tiene que haber un equilibrio, ¿verdad?, balance, de sectores sí. económicos. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, perfecto, sí. Aunque en ciertas cosas, por ejemplo, uno piensa en una empresa como Goya. Pues Goya se desarrolló grandemente utilizando la producción agrícola de Puerto Rico, pero lamentablemente fueron como elementos aislados, no un sistema, no una cosa integrada. Sí. Pero siempre faltó hubo capacidad de eslabonamiento también. Está el abonamiento, sí. El abonamiento. Sí. Y cuando Goya descubrió que en Dominicana podía comprar productos agrícolas más baratos, pues también se fue allá. Después descubrieron que podían comprar frutas en Colombia. Entonces, ¿verdad? Todo ese tema del incremento en costos de producción en Puerto Rico, particularmente por el tema de la luz, está entre las cosas que nos ha impedido, ¿verdad?, llevar un desarrollo más armónico. Vamos a otra pausa y volvemos con ustedes de inmediato. Bueno, mis amigos, en este programa de hoy con el doctor Santos Negrón Díaz hemos estado tratando de indagar en qué es la que hay detrás, ¿verdad?, qué es la que ha habido detrás de las políticas económicas que hemos tenido en Puerto Rico a lo largo de un periodo histórico, básicamente que cubre el siglo XX. Estábamos diciendo, ¿verdad?, de que se había introducido una espiral inflacionaria en el país, y yo quería conversar un poquito de la coyuntura del 65, Santo, cuando se establece el salario mínimo federal de Estados Unidos. Sí. Comienza a aplicarse a Puerto Rico, y eso con los otros costos, por ejemplo, el de electricidad, claro, que siempre fue un costo alto, redujo el atractivo de la isla como un lugar barato para la producción de manufactura liviana. Pero también ya para ese momento empezaban en el mundo los primeros pininos de explorar países, entre comillas, subdesarrollados, exacto, como se les llamaba. Especialmente los tigres asiáticos. Exacto, para que las empresas estadounidenses ubicaran parte de su producción allá. Todo eso se facilitó pocos años después, porque la revolución científico-tecnológica que se empieza a instalar ya en los 70 y que en los 80 está en un auge extraordinario, permite cosas que nunca se habían podido hacer, ¿verdad?, de las cuales hoy estamos disfrutando un montón, como la posibilidad de utilizar medios de comunicación con imagen, transferencia de archivos, todas esas cosas. Ya en los 80 estaba un diseñador de moda, podía estar en Nueva York sentado en su escritorio y hacer unos bocetos, hacer unos patrones y transmitir esas imágenes por vía del fax. Así es. Que fue la primera gran tecnología que permitió la transferencia de archivos, ¿verdad?, con imagen y texto. Ya cuando empiezan esos procesos a darse, incremento
en el costo de producción en Puerto Rico y también un poco de burocratización de la gestión para apoyar las empresas también ha crecido, y esto faltan investigaciones para poder afirmarlo con fuerza, pero empiezan los primeros casos, ¿verdad?, de gente a abusar de su poder, a vender influencias, a poder servir de intermediarios y cobrar por las gestorías que hacen y todas esas cosas, ¿verdad? Pues empiezan esas empresas a ubicar otros centros de producción más baratas. República Dominicana fue otra, Barbados fue otra, entre, ¿verdad?, lo más cercano que teníamos, la India, Pakistán, los tigres asiáticos empiezan a recibir muchísimas de esas empresas. Así que, pues, cuando el grueso de esas empresas se van de Puerto Rico, nos quedamos como en la carraplana, sin estrategia, ¿verdad? Y seguramente tú recuerdas en los 70, ¿verdad?, cómo es que surge el modelo petroquímico, que fue como una locura. A mí me gustaría que comentaras cuando tú llegaste al banco y viste, ¿verdad?, lo que había dejado de historia, los préstamos que hubo que hacer para la deuda pública que hubo que contraer para establecer tres refinerías y petroquímica, que se convirtieron, todos sabemos, ¿verdad?, un parque de esculturas que le crecían las plantas encima del moho que había en cada una de las torres. Bueno, coméntanos un poco de eso, porque hay mucha gente de las generaciones más jóvenes que ni saben qué fue ese intento de la petroquímica y por qué fracasó, ¿verdad? Entre otras cosas, no teníamos petróleo. Tuvimos que negociar para que se nos permitiera importar petróleo para refinarlo. Ese es absurdo, sí. Francisco Catalá, como siempre, es genial en todo su análisis y sus expresiones. Una de las cosas que señala es que nosotros apostamos todo a una industria que utilizaba un insumo que no estaba en nuestro suelo. No tuvimos la suerte de tener este petróleo en nuestro subsuelo. Y entonces, completamente vulnerable a cualquier situación geopolítica, cambios, guerra, situaciones que surgieran en el Medio Oriente, y invertimos, fue descabellada la inversión que se hizo, el apoyo de infraestructura, el endeudamiento que tuvimos que hacer para desarrollar todo eso, toda esa infraestructura de apoyo eléctrico, todo lo apostamos a esa industria, y de momento un cambio, simplemente de una liga para otra, virtualmente nos quedamos en el aire y cometimos ese error estratégico. Cometimos también el error estratégico de la inversión en el generador atómico ese, la planta atómica, otro error mayúsculo. Tuvimos el crédito más extraordinariamente bueno que se podía tener cuando nosotros íbamos a colocar las emisiones en Puerto Rico. Antes del equipo de trabajo regresar a Puerto Rico, después de hacer la presentación y todo lo demás, se habían vendido los bonos. Se envidiaba el crédito de Puerto Rico. Se nos consideraba un casi seguro. Sin embargo, empezó en los cuestionamientos, cuando íbamos a hacer lo que llaman el due diligence, empezó la presión con la cuestión del petróleo. Yo recuerdo en una ocasión en que yo fui con nosotros, Ramón Tercero Prado. ¿Tú tienes la teoría de que fuimos inducidos a esa estrategia? Sí, fue una especie de ilusión histórica, mala percepción de los líderes. ¿Pero inducidos por Estados Unidos o por los líderes de acá? Por Estados Unidos. Por Estados Unidos. Porque Estados Unidos en ese momento, hay que recordar también la OPEP, la función de la OPEP y los roces con la OPEP. Sí, pero la oportunidad era clara. Puerto Rico tenía esa posición estratégica. La lógica, la geopolítica como que favorecía, pero la lógica económica te decía cómo tú vas a estar sujeto a esa importación, estás sujeto a cualquier variación que pueda haber, y nadie esperaba en el mundo que se precipitaran los se explotaran los precios, una expansión súbita que virtualmente nos
todas las ventajas competitivas que se asociaba con esa producción petroquímica en Puerto Rico se perdieron prácticamente de la noche a la mañana. Y nosotros, que fue por una decisión de la OPEP. Sí, exacto. De reducir la producción de petróleo para lograr que se aumentaran los precios y ellos tener más ganancias. Y poner la presión, sí, porque entonces vino, el empezó a subir de 2 y 3 dólares a 15, 20, 30, y entonces produjo dos recesiones gigantescas. En medio de eso, nosotros nos preguntaban, ¿qué van a hacer ustedes si el precio del petróleo sube a tanto? Yo me acuerdo que yo le preparé una gráfica a Cantero, y cada vez que el americano le preguntaba, el economista americano le preguntaba, ¿cuánto, si el precio del petróleo sube a tanto nivel, cuánto crecería Puerto Rico? Y yo había desarrollado una fórmula que ataba el precio, el crecimiento de Puerto Rico al nivel de Producto Bruto Real, lo ataba con el precio del petróleo a nivel internacional y con el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Entonces, yo tenía como una especie de simulación y salíamos del apuro con esa, pero después vino el hecho de que nosotros empezó a cuestionarse el nivel excesivo de ganancias de esas empresas en Puerto Rico, que fue la ofensiva contra la 936. Cuando se creó, tú dices que se abrieron otros mercados para Estados Unidos, inclusive ventajas que Puerto Rico solamente tenía, la empezaron a tener México, otros países, ese acceso de Puerto Rico al mercado de Estados Unidos empezó a ser compartido, y vino un estudio que mandó a hacer Berrocal cuando era presidente del banco sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México sobre Puerto Rico. Y yo me acuerdo que la firma norteamericana, creo que fue Marvin, el Mister, dijo, cuando Berrocal, que era un hombre que le gustaban las respuestas claras y precisas, le preguntó al americano en la presentación final, ¿qué usted cree que debemos hacer nosotros para responder al reto del Tratado de Libre Comercio? Y el americano sencillamente le dijo, trate todo lo posible por mantener los beneficios de la gestión 936 en Puerto Rico. Esa fue la respuesta. Al quitarnos ese... Pero ahí ahí se complicaba la cosa porque había el Partido Nuevo Progresista entendía que había una necesidad política, claro, de eliminar las 936 para no generar ningún ruido en el intento de conseguir la estadidad para Puerto eso Rico, mismo, ¿verdad? Pero se eliminaron las 936, se eliminaron, se derogó en 1996, ¿verdad? Sí, en el gobierno de Pedro Rosselló, que fue el que hizo el impulso para que se terminara este beneficio contributivo, en 2006 que le había permitido a sectores en Puerto Rico y a la economía en general tener un dinamismo importante, ¿verdad? No quiere decir que resolvió los problemas de la economía de Puerto Rico, pero que fue un atractivo importante para el sector farmacéutico y de dispositivos médicos. Y eso fundamentalmente, no solamente porque permitían a las empresas repatriar ganancias de las operaciones que tenían acá, sin pagar contribuciones federales, pero también permitía transferir el producto de las investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos, lo que se llama la fase de Research and Development, ¿verdad? Que cuesta tanto para una empresa lograr madurar la idea para hacer un nuevo producto, un nuevo fármaco, una nueva medicina, un nuevo tratamiento. Esa fase, esa ley, esa sección 936 le permitía transferir, ponerle esos costos de investigaciones llevados a cabo en Estados Unidos a una afiliada de manufactura en Puerto Rico, sin consecuencias contributivas. Y eso era muy atractivo para el sector farmacéutico, ¿no? Así que cuando Pedro Rosselló se monta en la ofensiva de conseguir que el Congreso derogue la sección, pues lo está haciendo no por la, ¿verdad?, por la preocupación de lo que puede significar para la economía, sino por la decisión política de tratar de lograr la estadidad en el corto plazo. Y eso fue en el 96. Exacto. Ya han pasado 25 años y la estadidad no se movió ni un ápice,
y perdimos es la posibilidad de haber trabajado con eso y probablemente nosotros haber legislado un nivel de algún impuesto sobre las ganancias que se repatriaban, ¿verdad? O una obligación de que estuvieran, hubiera un proceso de reinversión en Puerto Rico, sí, que había una disposición en ese sentido, pero que no era suficiente. Así que punto, ese instrumento se nos quitó. Hay un punto que es el siguiente. Nosotros invertimos y gran parte de esa deuda se dedicó a desarrollar carreteras, puertos, claro, aeropuertos, todo. Y esa deuda era del pueblo de Puerto Rico a través de las emisiones. Y segundo, se pensó, ¿no?, que Puerto Rico aprovechó esa situación, todavía las manufacturas saliendo, el gobierno de Puerto Rico endeudándose para expandir y evitar la economía hacia niveles que eran irreales, porque la salida de las fábricas ya estaba anunciando el colapso del sector industrial, la reducción significativa, y la economía de Puerto Rico se iba hacia el fondo con ese proceso. Pero la ilusión intermedia fue: Puerto Rico puede emitir deuda porque tiene margen de crédito, no ha agotado su margen prestatario, y se colocaron emisiones. Y empezó ese proceso de miles de millones de dólares que se invirtieron ilógica y legalmente, porque Puerto Rico no tenía fundamento económico para pagar esas deudas. Allá, de alguna manera me extraña, porque yo participé en esos procesos, se aprobaban de una manera completamente rápida esas emisiones sin tomar en cuenta la situación que era el cómo iba bajando la producción, el empleo manufacturero, que llegó a ser 150, 160 mil y ahora anda llegando a los 70 mil. Puerto Rico perdió casi la totalidad. En muchos sectores industriales se quedaron vacíos. Lo único que tuvimos una retención significativa fue en las farmacéuticas, y virtualmente el fundamento de la economía se nos quitó debajo de los pies. Entonces el gobierno de Puerto Rico flotó un tiempo con esas emisiones hasta que evidentemente los mercados empezaron a señalar: miren, ustedes no pueden pagar eso. Y vino entonces la degradación, que yo escribí un trabajo que me lo criticaron muchísimo, pero yo me sostengo todavía en que las casas acreditadoras fueron responsables de gran parte del daño que se le hizo a Puerto Rico, permitiendo... Absolutamente, absolutamente. Absolutamente, sí. Vamos a intercambiar, yo escribí uno también en 80 grados, con esa misma... Sí, sí. Sosteniendo esa misma tesis. Entonces, porque además, esas mismas casas de corretaje tuvieron un papel importantísimo en las situaciones financieras complicadísimas que se generaron en España y en Grecia. Exacto. Ellos nos indujeron a ese error. Entonces después vinieron con la degradación, que fue lo que García Padilla... Mucha gente no entendió la reacción de García Padilla, pero yo sí la entendí, porque él lo que dijo fue: yo vine a gobernar este país, yo gané unas elecciones, yo tenía un programa, y me vienen a decir que yo todo lo que tengo que hacer es obedecer lo que las casas acreditadoras me dicen a mí. Pues yo no voy a gobernar por esos términos. Y él tuvo esa rebeldía. Quizás tuvo falla en otro elemento, pero él lo que dijo fue que había sido una trampa en la cual a Puerto Rico fue inducido a emitir esa deuda. Y que ahora yo entiendo, ¿verdad?, que haya una revisión, que se revalúe, que las personas que actuaron irresponsablemente cumplan. Pero en gran medida los primeros que fueron irresponsables fueron las casas acreditadoras y los propios bancos que indujeron a casas de inversión, que indujeron a Puerto Rico a ese error, sabiendo que aquí las fábricas estaban desmontando y los barcos salían llenos de los fundamentos de las fábricas. Y todo se cerraba, la industria tras industria. Bueno, todo el sistema financiero estadounidense siguió estimulando el alto consumo, el endeudamiento personal, el endeudamiento del gobierno. Ahí hay una responsabilidad muy importante, ¿verdad?, de las autoridades federales también. Claro que permitir eso. Y es la verdad lo que ha sostenido el licenciado Nicolás Medina en los trabajos de investigación que está haciendo, correcto, que en la deuda pública de Puerto Rico
hay un tema importantísimo de corresponsabilidad de los Estados Unidos y de las agencias económicas de los Estados Unidos. Yo recuerdo, yo fui discípulo de don Marcelino Suárez Piamonte, un gran economista de origen cubano, que era asesor financiero del presidente del banco. Él empezó con José Ramón González, después estuvo con Cantero, con Berrocal no cuadró y se tuvo que retirar, pero era muy hegemónico, muy poderoso, muy influyente don Marcelino. Y Marcelino tenía el sentido ese de la prudencia fiscal, control de la expansión de la deuda, todo. Y él me predicó a mí aquello, que de una manera tan clara y tan precisa, que Puerto Rico pudo haber evitado eso si hubiesen seguido normas elementales de prudencia fiscal, entre ellas que la deuda no puede crecer más que el Producto Bruto, aunque sea a precios constantes, que de hecho ya debería ser a precios corrientes. Y bueno, entonces el límite del control del margen de deuda, toda una serie de reglas que Puerto Rico había obedecido por décadas y había creado un prestigio extraordinario. Porque eso ahora que todo el mundo habla de que el crédito de Puerto Rico no vale nada, eso es falso. El crédito de Puerto Rico era altamente cotizado, como yo dije. Las emisiones se vendían como pan caliente, porque la gente decía triple exención. Eso es tremendo. Mejor bono que ese no puede haber. Claro. Así. Y entonces de ahí caímos a como paria, a degradarnos y tirarnos a lo más bajo posible. Y entonces humillando al gobernador. Y entonces la humillación más grande que nos hacen es la Junta de Supervisión Fiscal, que es virtualmente sepultar a Puerto Rico en un coloniaje primitivo, lo que nos hicieron. La vuelta a los inicios. Sí, exacto. Es como cuando mandaban los gobernadores. La edad de piedra. Ahora, Santo, yo quiero que hablemos ahora un poquito, porque el tiempo siempre nos traiciona, ¿verdad? Es de la última iniciativa loca para estimular el crecimiento rápido, porque fíjense que esto de salir corriendo detrás de las, ¿verdad? Se fueron mudando las fábricas originales del modelo del Partido Popular, que era, podríamos decir, sustentaba una idea de desarrollo mejor distribuido, mejor equilibrado, inclusivo en todas las dimensiones. Bueno, eso se fue acabando y no supieron prever, ¿verdad?, el cómo reelaborar ese, correcto, revisar ese proyecto para que siguiera adelante y darle otra carne. Y ahí corrieron detrás de las petroquímicas. Las petroquímicas fue una cosa efímera. En 4 años nació y se murió la criatura, así, ¿verdad? Pueden jugar. En 4 años había desaparecido. Y entonces llegan las 936, que tienen un periodo como de un poco más de una década, porque hubo un desfasaje, ¿verdad? Sí. Y ahora, la última iniciativa fueron las leyes 20 y 22, que buscan estimular el crecimiento rápido a través de la atracción de millonarios de Estados Unidos que tienen, ¿verdad?, se han acogido a una serie de beneficios contributivos que son muy interesantes, muy útiles. Es importante decir que no es que están llegando a Puerto Rico la crema innata de los multimillonarios estadounidenses. Está llegando un sector de nuevos millonarios que quieren pasar una vida bien, que les gusta eso de estar en una hamaca bajo dos palmeras, tomándose un buen trago, con una camisa de palmas y flores, y viviendo la mitad del año en Puerto Rico, que es lo que se les exige, ¿verdad? Lo que se pide la ley, no se sabe, no se controla bien, pero ya hay unos 1.500 estadounidenses que se han acogido a esos beneficios contributivos. Hay una investigación grande que se está dando. Yo esta semana estuve leyendo varios trabajos de investigación que están saliendo de agencias, de think tanks y de distintas fuentes, porque se plantea que Puerto Rico de facto se ha convertido en un paraíso fiscal, ¿verdad? Sí. Como lo hicieron con las 936 y como
se buscaba también anteriormente con lo de la petroquímica. El gobierno federal está investigando, está el FBI metido en la investigación, la nueva secretaria del Tesoro, sí, que acaba de juramentar, hizo unas declaraciones antes de ayer, hace 3 o 4 días. Sí, la señora Yellen, buena economista, sí, gran economista. Buena economista, muy buena economista, y una economista de alta calidad, inclusiva, que tiene el ojo puesto, sí, en los temas de pobreza, sí, y en los temas, sí, de desigualdad. Yo creo que es un gran nombramiento de Biden, profesora en California, por allá, sí, en Los Pagos, donde, sí, tú estudiaste. Sí. Y el asunto, ¿verdad?, es que en cualquier momento, también, como pasó en todas las acciones, ¿verdad?, elementos externos que no controlamos montan una estrategia dirigida a fortalecer a unos sectores. Otra vez, claramente, este proyecto lo que genera para Puerto Rico es mayor desigualdad, mayor, ¿verdad?, distancia entre los que tienen y los que no tienen, como ha sido el caso desde finales de los 60 en Puerto Rico. Desde entonces nosotros no hemos tenido un modelo económico que camine hacia la distribución equitativa, hacia el equilibrio sectorial de la economía, hacia una integración económica, sino que funcione para un sector con un sector y los beneficios se van a ese sector. Sí, sí. Es como pasó con la ley 154, que básicamente fue un golpe de gracia, donde unos gente de finanzas, abogados corporativos, los que fueran, muy inteligentes, asesoraron y le dijeron a Fortuño: mira, tenemos una apertura aquí que nos puede dar como una especie de nuevo universo con el impuesto a las foráneas, y ahí vamos a sacar una cantidad, y de hecho se ha sacado casi la quinta parte del presupuesto de Puerto Rico, es producto de esa movida ya intelectualmente genial, pero insostenible. Ya está amenazada, ya virtualmente lo que le han dicho a Puerto Rico es: suspéndelo antes de que te lo cortemos. Te vamos a dar un periodo de transición, pero transición no es nada cómodo cuando se trata de la quinta parte del ingreso del Fondo General. ¿Dónde en Puerto Rico va a comprar? Hemos vivido de esos gimmicks, de esos golpes de gracia. Yo no digo que eso de traer los inversionistas de ese tipo, eso probablemente como una política marginal, como una especie de divertimento de la política fiscal, tal vez pueda entenderse, pero como fundamento de una economía, estamos construyendo sobre terreno bien frágil. Yo aprecio más lo poco que pueda aportar, y yo creo que no es poco, es significativo, el proyecto de Casa Pueblo, que esas cosas, las iniciativas comunitarias, los fenómenos de fábricas controladas por los trabajadores, que tú los enumeras en tu trabajo, los fenómenos de desarrollo de comunitario, cooperativas, cosas así, acumuladas a través del país, iniciativas autóctonas, endógenas, de capacidad, que esos inventos son completamente frágiles y están sujetos a, inclusive, a investigación, porque en muchos casos se cuela la ilegalidad, se cuela la ventajería, se cuelan las astucias de mucha gente evadiendo contribuciones en Estados Unidos, en Europa, donde fuera. Eso de los paraísos fiscales se ha visto como la peor tentación que puede tener un país en desarrollo, porque sencillamente, en vez de partir de los fundamentos, de las bases del país, de lo que nosotros controlamos, lo apostamos a algo externo, y generalmente perdemos en el proceso. Y nosotros seguimos, hay una mentalidad también, y yo recuerdo en el periodo de que fue gobernadora Sila, buscando alguna sección del Código de Renta Interna de Estados Unidos, que como si fuéramos a pegarnos en la lotería. Nunca la encontraron, pero esa mentalidad es una mentalidad que es evasiva, porque lo que trata es de como el que juega la lotería, ¿no? Bueno, tengo la posibilidad de pegarme, pero la posibilidad de pegarte es bajísima, y estás apostando recursos que tú podrías acomodar en forma más productiva.
Pero esa mentalidad todavía está incorporada, y eso es lo que tú has señalado tantas veces, y lo hemos planteado yo y todos los economistas. Estamos apostando a la suerte en vez de apostar a la realidad económica, a las cosas tangibles y a las cosas que están a nuestro alcance y que están bajo nuestro control: la agricultura, la pesca, las industrias pequeñas, las cooperativas, los desarrollos comunales. Esas cosas que quizás en la escala es pequeña, inclusive de lo hidroeléctrico. Nosotros estamos apostando siempre a grandes centrales, y Puerto Rico había un sistema hidroeléctrico que funcionaba bastante bien. Claro, no correspondía con las necesidades de la manufactura, pero se pudo haber conservado. Nosotros, por ejemplo, eliminamos el tren de la circunvalación, el peor error estratégico que jamás se ha cometido en Puerto Rico. Sí, a mí, fíjate, una de las cosas que ¿verdad?, quisiera, antes de que nos fuéramos a la pausa, que tomáramos un tema y lo retomamos después. A pesar de, ¿verdad?, nosotros siempre estamos buscando como dar el palo. Y eso es como un rasgo, se ha convertido en un rasgo cultural, que no solamente el gobierno que llega dice: vamos a ver cómo damos el gran palo y descansamos en los otros cuatro años, ¿verdad? El gran palo es buscar una varita mágica. Y la gente hace lo mismo, ¿verdad? Déjame ver dónde doy el tumbe. Y con eso, pues ya no me tengo que preocupar por un tiempo. Ese elemento de la cultura tenemos que seriamente discutirlo y transformarlo, ¿verdad? El crear una sociedad integrada, próspera, bien distribuida, es trabajo de todos los días y es trabajo de todas las personas. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Nosotros vamos a ir a una pausa ahora, y cuando volvamos, quiero, Santos, empezar a hablar contigo de las perspectivas de futuro, porque nosotros tenemos una economía en depresión desde hace muchos años. Muchos, ¿verdad? Años, sí. Ahora, llevamos década y media formalmente en estancamiento, depresión, pero ya en el 75, terminando el gobierno de Rafael Hernández Colón, porque perdió las elecciones el 76, él encomendó a Tobin, a James Tobin, que, ¿verdad?, eventualmente fue un premio Nobel, era profesor de, ha sido profesor en Harvard, en Yale, un keynesiano que creía en que el gobierno tenía que intervenir para neutralizar los males del mercado, y que pedía, ¿verdad?, clamaba porque hubiera, ¿te acuerdas?, el impuesto, el Tobin tax, ¿no? Exacto. Que se pudiera generar, ¿verdad?, mayores recursos para la acción del Estado. Rafael Hernández Colón le encomienda, crea un grupo de finanzas para estudiar con Tobin las finanzas de Puerto Rico. Y con esto nos vamos a la pausa. Voy a decir esta frase que dice en ese informe, que yo lo leo y lo releo, y la frase me deja siempre sacudida. 1975. Puerto Rico tiene por delante varios años de austeridad fiscal, financiera y económica. Se requieren ajustes drásticos, especialmente dolorosos. Tienen que hacerse. La única incógnita es si se van a hacer en forma sincronizada, ordenada, equitativa y gradual, o si se difieren hasta que las exigencias de una crisis financiera nos obliguen a hacerlo con prisa. Perfecto, ¿verdad? Sí. Vamos a la pausa a discutir los problemas de actualidad y las perspectivas de la economía de Puerto Rico. Perfecto. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. En este último segmento de Voz Alternativa, quiero invitar a los amigos Radio Escucha que a las menos cuarto vamos a atender llamadas. Así que pueden empezar a hacer sus llamadas por el 787-292-170405. Por esas dos líneas tenemos hoy, 04 y 05. 787-292-1704 y 1705. Y estábamos hablando, estamos llegando, ¿verdad?, a ver las perspectivas del futuro.
Puerto Rico seguimos con una economía en depresión desde hace muchos años. Hay alguna gente que está salivando por los fondos federales que van a llegar estos 80 y pico de mil millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico. Yo tengo muchas dudas de cómo se va a usar ese dinero, ¿verdad? Y quedé escalofriada con una reunión que hubo hace 2 o 3 días del Concilio para la Reconstrucción, nombrado por el gobernador Pierluisi, y compuesto de las agencias de gobierno que están, ¿verdad?, que tendrían que ver con el tema de la reconstrucción, las distintas agencias de gobierno. Agencias de gobierno que nosotros sabemos que están colapsadas desde hace bastante tiempo, colapsadas en capacidad, colapsadas en iniciativa, desmanteladas, con muy poco personal, porque todos se habían ido, ¿verdad? Fueron despedidos con los despidos de Fortuño o los de Ricardo Rosselló. Entonces, exacto, en ese concilio no se incluyeron a las universidades, ni se incluyó tampoco a las asociaciones profesionales, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, que tendría que tener algo que decir para que, ¿verdad?, para que el análisis científico y toda la documentación de las investigaciones que se hacen desde los centros universitarios puedan apoyar y sustentar las políticas públicas. Entonces, no están ahí. ¿Y qué concluye? Y a mí por poco me dieron ganas de agarrar la prisa, ponérmela por encima y una almohada y no levantarme más para darla. Me moría de vergüenza. ¿Qué concluyeron? Que ese comité, que bueno, que no saben muy bien cómo se va a usar el dinero, porque búsquenlo, está en el Nuevo Día reseñado tal cual y ahí hasta grabaciones, que no hay mano de obra disponible en Puerto Rico, que no hay capacidad de planificación ni de gestión de proyectos ni de evaluación de proyectos. Claro, si las están buscando dentro de esos equipos gubernamentales, yo les aseguro de entrada que no la hay. Definitivamente. Esa es una hipótesis de trabajo bien válida. ¿Entiendes? O sea, tienen que buscar más allá, tienen que buscar. Es como si a mí se me perdiera algo y sé que, ¿verdad?, que donde voy a buscar no lo voy a encontrar. Esa es perfecta, porque ¿a dónde tengo que ir si no lo encuentro ahí? En la mente de esta gente. Voy a ir a buscarlo en empresas de Estados Unidos que me puedan dejar una comisión de paso. Sí. Porque el sistema de gestión gubernamental está construido ya sobre el trickle down aquí, donde se da, no es como en la teoría neoliberal, el trickle down se da de los sobornos que pagan las empresas para conseguir los contratos. Exacto. Es el único trickle down que hay aquí. Y es bien finito, y se reproduce en muchos lados. Entonces, ¿qué tienen que concluir? Que tenemos que salir a buscar esas empresas, a quien haga ese trabajo, allá afuera. Porque no se van a atrever a pedirle, ¿verdad?, una regalía o un donativo o una, ¿verdad?, tírame con alguito, una propina. Exacto. A un profesor universitario o a un representante del Colegio de Ingenieros que estuviera en ese comité. ¿Qué me comenta? Bueno, yo tengo ¿tenemos trabajo. Capacidad para hacer la reconstrucción de Puerto Rico? Digamos, si pudiéramos imaginar un gabinete de la reconstrucción, ¿a quién tú tendrías ahí? ¿Qué sectores tendrías ahí? Es difícil pensar en estas condiciones tan precarias, todo el mundo en la huida, todo el mundo esquivando la pandemia presente, los terremotos activos, los huracanes amenazando todavía, la gente esquivando los centros de trabajo, huyéndole al contagio. Es un escenario extraño, ¿no? Porque lo que se supone que exista para canalizar esa masa de dinero en direcciones diversas, en proyectos viables, concretos, específicos, cuando uno empieza a ver la logística de canalización, implantación y uso de esos fondos, están pobres. Yo tengo un trabajo que yo puse al día unos estimados que hizo el informe Krebs
allá por los 77. Y ese sistema que yo he ido poniendo al día señala que cuando en el 77, cuando ellos hicieron el estimado, el balance neto de lo que recibía Puerto Rico de transferencias de Estados Unidos, o sea, el balance neto de los beneficios, o sea, que entran a Puerto Rico, el desembolso del gobierno federal a Puerto Rico era 13% del producto bruto a precios corrientes. En el último medición que yo hice, que fue en el 2019, ya estaba llegando casi a los 50. Es posible que ahora, con esta dependencia tan gigantesca, llegue a los 60. O sea, virtualmente, la economía de Puerto Rico, su fundamento son los fondos federales. Todo tiene que ser activado por esos fondos. Todos los beneficios a las personas, la operación de del gobierno de salud, de educación, ahora la vacunación. Todos los procesos, nosotros estamos virtualmente en un colapso del sector productivo, el colapso virtual, ¿no? Porque siempre hay actividad significativa en diversos sectores. Sí, pero un colapso. Nosotros tenemos que proponernos recuperar la capacidad de producción de bienes y servicios. Pero a menos que produzcamos, o sea, no hay. Primero, porque las empresas de venta al detalle, las grandes tiendas, todos los estudios que se han hecho internacionalmente muestran que va a haber una contracción muy grande del consumo, como lo conocemos ahora, de que la gente va a un shopping, a las tiendas. Exacto. La gente post-pandemia está comprando por internet. Y esa tendencia va a seguir creciendo. Establecida, ¿verdad?, todos los estudios que yo he visto de expertos internacionales pronostican que los centros comerciales van a tener que reinventarse hacia otras actividades de manera de poder sostener alguna actividad por los cambios en patrones de consumo que se van a consolidar. Bueno, hasta se habla de que envíen las mercancías con drones hasta las casas. Exacto, ya están usando drones para el envío de las mercancías. Lo otro, ¿verdad? La consecuencia de eso es una reducción bien grande en el empleo. Y el empleo total en Puerto Rico, ¿verdad? Las tiendas por departamento son uno de los empleadores más importantes en el país, después del gobierno. Así que la cuestión de el dato, hoy al final, en diciembre, el empleo total en Puerto Rico llegó al punto más bajo registrado en 30 años. Así que han colapsado empresas que estaban en expansión, se ha reducido la apertura de nuevos negocios, se cerraron cerca de 29,000 establecimientos, emigró un montón de trabajadores. Así que hay una situación sobre el empleo que es bien importante considerar. Y yo creo que hay que pensar en muchas cosas que nosotros podemos producir, ¿verdad? Y fíjate que en cadenas de valor. La única esperanza que la gente aparentemente tiene es que fluyan los fondos federales, que se aprueben los 1,400, que venga. Yo he oído legisladores de Estados Unidos hablando de una transferencia sistemática, como han hecho otros países, donde virtualmente la población queda, como volvemos al situado mexicano, ya que a nosotros nos gustan las comparaciones históricas. Pero este situado llega. El situado mexicano a veces se hundía el barco, a veces se atrasaba. Es bastante regular. Y entonces la única expectativa es esa. Santo, ¿no sería importante que nosotros empezáramos ya a estudiar la posibilidad de la renta básica universal? Sí. Definitivamente. Yo no conozco quién, si hay alguien que lo esté haciendo, pero tendría que ser algo a lo que le demos, ¿verdad? La posibilidad de que para mí el trabajo tiene, yo soy un poco de la escuela francesa, ¿verdad? En términos de la visión de lo que es el mundo del trabajo. El trabajo es mucho más que una forma de ganarse la vida. Es también una manera de descubrir y potenciar talentos y capacidades. Exacto, es una manera de socializar, de intercambiar con la gente, ¿verdad? Hay muchos valores agregados en eso de uno poder trabajar y sentirse productivo y útil, psicológico y reales, ¿verdad? De espacios de interacción. Entonces, si ese mundo se va a perder, tenemos que hacernos cargo, ¿verdad?, también
de cómo vamos a sostener las interacciones sociales y evitar, ¿verdad?, los problemas psicológicos que pueden venir asociados al mismo, que pueden ser muy grandes. No es meramente de uno decir, ay, la gente va a tener más ocio para hacer lo que quiera. Hay mucha gente que no sabe qué hacer con el tiempo libre. Ese sentido de pérdida del futuro es angustiante. En este mundo que vamos a vivir los próximos años, los psicólogos, las personas que tienen experiencia psicoterapéutica, que tienen esa orientación, los consejeros matrimoniales, consejeros sociales, los trabajadores sociales van a jugar un papel vital, porque yo veo a la juventud desorientada. Todo se rompe. Nosotros teníamos un horizonte claro. Yo sabía que la universidad iba, el estudio graduado iba a tener un mercado. Yo sabía para dónde colocarme. Había un mundo definido. Aquí, como dijo Yogi Berra, el futuro ya no es lo que era antes. Pero ahora es que no es que lo que era antes, sino que está completamente desdibujado a nivel internacional. No solamente porque uno puede decir, digamos, oye, pero me voy a España, me voy a Francia, me voy a Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países en más convulsión social, cultural, política y económica. Lo que muchos puertorriqueños siempre han visto como dicen, en Estados Unidos las cosas son distintas. En Estados Unidos las cosas no son nada distintas. Estados Unidos es una sociedad en vías de desintegración. Desintegración, estamos viéndolo, y de una polarización tan aguda que es casi 50-50. Total, sí. Por eso yo pienso Te invito, Santo, a que abramos los micrófonos 787-292-1704 y 1705. Si tenemos llamadas, las vamos tomando, me las van pasando, me avisan. Perfecto. A mí me encanta si tenemos llamadas. Y mientras tanto nosotros vamos redondeando y comentando. Yo creo que la salud mental se va a volver un tema recurrente. Tenemos también una población longeva, justamente por los grandes éxitos que tuvimos en control de enfermedades, que supimos tener, ¿verdad? En Puerto Rico, y tenemos una longevidad larga. Pero para esa longevidad larga se necesitan una serie de servicios que no tenemos. Y tenemos en el comienzo de la vida y en el final de la vida, nosotros tenemos unos espacios de que no tenemos acceso a buenos servicios muy grandes, ¿verdad? Y lo hemos visto con la pandemia, se han hecho más dramáticos. Demasiado dramáticos. Y esas son posibilidades de crear nuevas fuentes de trabajo. Así que ahí yo veo, ¿verdad?, veo espacios también, hay una nueva generación de jóvenes que está desarrollando fincas muy exitosamente, sembrando productos. Sí, yo tengo que nunca nadie había intentado sembrar, y resulta que ahora podemos conseguir champiñones en el supermercado y fresas de Puerto Rico. Y hay que hacer una diversificación, hay que producir y producir diversificadamente. Yo creo que ya tenemos 100 años de historia de poner todos los huevos en la misma todos los huevos en la misma canasta. Eso es clave. Y es momento de que pasemos a hacer otra cosa. Vamos a ver, ¿hay alguna llamada? Si hay alguna llamada, me la pasan, por favor. Si no hay llamadas, nosotros seguimos. Me está raro que no hayan, pero bueno, seguimos. Una de los estudios de perspectivas que se están haciendo, ¿verdad?, que van identificando tendencias, es que el comercio va a seguir creciendo, pero va a ser en línea, ¿verdad? Y van a entrar nuevos jugadores grandes como Facebook, TikTok, YouTube a competir con Amazon. Pero se estima que cerca del 50% de las tiendas físicas del mundo desaparecerán. Y ya para el 2024, es decir, dentro de 3 años, el comercio va a ser mayor en línea que presencial en muchos rubros. Y nosotros tenemos que, ¿verdad?, prepararnos para eso. Hay una llamada. Adelante con la llamada, por favor. Buenos días, buenas tardes.
Peggy, buenos días. Un sí, saludo adelante. ¿De quién me habla? Rafael de Trujillo. Rafael, adelante. Saludos, Rafael. Un placer. Okay. Mira, es que oyendo al economista, aquí yo estoy viendo una cosa. Los otros días, en un programa de radio, estaba el representante de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde una de las informaciones que dio es que el valor actual en los libros de la autoridad es de 6 billones, pero la deuda de la autoridad es 17 billones realmente, que no son los 10 billones que nos están diciendo a nosotros. La crisis de la autoridad nos va a llevar por el chorro a todo el país. Segundo, aquí el gobierno está apostando a los fondos federales y de tan pronto pase este cuatrienio nos vamos a dar cuenta que ese dinero entró por un lado y se fue por el otro. Porque, por ejemplo, los 10 billones que le asignaron a la Autoridad de Energía Eléctrica, esos 10 billones se los va a llevar Luma. Esa es la realidad. Entonces, nosotros, al día de hoy, yo entiendo que nosotros no hemos tocado fondo todavía. Y entonces, esto sigue en una espiral descendente, pero que va desbocado y no hay forma de frenar esto con las políticas que están tratando de imponer aquí, porque si vamos a ver, es ninguna. Así mismo es. Coincido plenamente. Comentario, Santo. Me parece contundente el señalamiento. Hay que buscar, las alternativas están en nuestra acción, en lo que podamos hacer nosotros como país, en el sentido de pueblo que tenemos, nuestra capacidad de organizarnos, de movilizarnos, como de manera colectiva, actuando individualmente, cada cual por su cuenta, lo único que se desarrolla es una estrategia de sobrevivencia. Yo me acomodo, mientras yo tenga no me preocupa, aunque el país se hunda. Esa actitud es peligrosísima, porque a la larga, si no actuamos de esa manera, nos vamos todos. No va a haber privilegio alguno. Tenemos nosotros que tomar conciencia histórica y actuar. Marcia escribió un trabajo que a mí me parece fantástico y que se podría ampliar en muchas direcciones, porque lo que plantea es la posibilidad de una solución endógena de nosotros los puertorriqueños ante esta situación. En vez de seguir acomodándonos, buscando la oportunidad, aprovechando y como si fuera una situación límite en la cual las posibilidades, solamente hay posibilidad de mantenerse vivo y no de tener una sociedad integrada con posibilidades. La acción colectiva, esa movida de colocar nueva sangre en la legislatura y colocar personas de probada calidad intelectual que el pueblo los elige señalando que está buscando una salida. Eso me pareció bien interesante a mí. El pueblo de Puerto Rico está dando la señal de que quiere salir de esa situación. Pero no hay respuesta concreta a lo que plantea el amigo, porque está en lo correcto. Si como vamos hacia un... como dice el refrán, estamos al borde del abismo y tenemos que dar un paso adelante. Y hay que tener los ojos, todos los ojos abiertos, ¿verdad? Exacto. Dos ojos no bastan. Son los ojos de muchas personas sobre lo que van a ser los manejos de los fondos federales que van a venir, que ciertamente nos podrían ayudar reestructurar, a refundar. Yo hablo de refundar la economía de Puerto Rico. Eso mismo, ¿verdad? Eso mismo. Porque hay que ir todavía muchísimo más allá. Hay que refundarla sobre bases endógenas sólidas, con equilibrios en distintas direcciones para que nosotros podamos comenzar a imaginar un mañana. Yo me acuerdo está en juego la propia desintegración de Puerto Rico así como sociedad, es. ¿Verdad? Yo recuerdo si tenemos una segunda llamada, ¿me la pasas? Si no, seguimos conversando acá. Sí, cuando esté, que entre. Perfecto. Yo recuerdo que Miguel Rivera Ríos, que fue presidente de la Junta de Planificación, yo tenía conversaciones con él, era un profesor, doctor en planificación, un hombre extraordinariamente productivo e inteligente. Él siempre me decía lo mismo y hablábamos con frecuencia sobre ese tema. Él decía, nosotros debemos usar los fondos federales de una manera estratégica, como fundamento para prescindir de ellos. También lo planteó en un momento dado el doctor Elías Gutiérrez.
Ahora, nosotros no podemos darle la espalda a esos fondos porque es la única cuerda que nos tiran para salir de este hoyo. Pero tenemos que, como dice Marcia, aprovecharlo estratégicamente para salir, no para seguir hundiéndonos más, y que no, porque tarde o temprano se va a interrumpir la corriente, y ya hay cuestionamiento sobre el Puerto Rico como un país parasitario. Así es, y queda horrible cuando uno sigue viendo la cantidad de artículos que siguen saliendo de Puerto Rico como país parasitario, y el papel triste de ser un lugar, un paraíso fiscal para los ricos. Exacto. Muchas veces mal habido, de los Estados Unidos, ¿verdad? Eso duele cuando sabemos que tenemos tanto talento, tanta capacidad instalada en este país, que está recursos. Ahí esperando una oportunidad. Y esa oportunidad puede venir en este momento. Ya bastante hemos pasado, ¿verdad? Con los huracanes, con los terremotos, con la pandemia. Y si no hacemos una buena lectura de esta coyuntura y asumimos, ¿verdad?, un papel activo en la fiscalización del uso de esos fondos federales que vengan, y en la sugerencia. Bueno, el concilio decía también que no tenían gente con capacidad de hacer propuestas para la utilización de fondos. Sí, y bueno, veces probablemente entre la gente, si las agencias del gobierno de Puerto Rico están esqueléticas. Y se pierden los fondos por no hacer informes a tiempo. Vamos a pretender que de ahí salga ese trabajo, ¿verdad? Así que bueno, Santo, un último comentario que ya nos estamos despidiendo. Bueno, yo creo que nosotros estamos haciendo una aportación significativa con este tipo de comunicación. Lo que está ocurriendo no es para mantenerlo en los salones y en las conferencias académicas universitarias. Hay que traerlo a la acción, a la calle. Hay que apoyar a esos legisladores que presenten perspectivas nuevas. Ya está viéndose el impacto. Yo, francamente, estoy bien entusiasmado con lo que pasó en las elecciones, y que ahora tiene que ser por discusión, y se puede surgir una nueva perspectiva en el gobierno. Y hay que retornar al servicio de mérito, romper con la cuestión esa partidista, que eso nos está hundiendo malamente, adquirir una perspectiva de país, de pueblo. Con la frase de Muñoz Rivera siempre a mí me obsesiona: la fuerza del país está en el país. Si nosotros no buscamos esa fuerza, no la vamos a encontrar en ningún sitio. Así es. Bueno, ahora me están escribiendo otra gente que está queriendo entrar, pero yo tengo la música puesta ya y se me acabó el tiempo. Bien, Santo, un placer haber estado contigo. Así ¿cómo no? Que, gracias. Lamentamos, la semana que viene tomaremos más llamadas. Yo voy a seguir con el tema del futuro, ¿verdad? De cuáles son esos elementos que en las comunidades de expertos están avizorando, ¿verdad? Porque todo el mundo planifica, y nosotros tenemos que planificar para eso. Imagínense claro, que claro. Si el trabajo se va a hacer mayormente desde la casa, probablemente hasta el diseño de las casas tiene que cambiar. Y si vamos a estar usando dinero para hacer construcción de nuevas viviendas o reparación de viviendas, hay que tomar esos elementos en consideración. Así que hay muchas correcto. Cosas. Y es bueno saber qué es lo que ¿cómo se no? está... Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias un millón, Santos. Doctor Santos Negrón Díaz, como les dije, economista renacentista, sigue escribiendo también sobre poesía y sobre esas cosas chéveres. Un abrazo grande. Hasta bueno, el domingo que viene. Esto ha sido Voz Alternativa. Ha sido un placer. Gracias.